para la próxima semana, vamos con lo anunciado. El expresidente Evo Morales hizo una convocatoria a fines de su partido para elegir a quienes podrían ser los candidatos para las próximas elecciones. Este fin de semana, Evo Morales lanzó una convocatoria a través de Radio La Red desde la Argentina para una reunión el próximo domingo 29 de diciembre en una zona fronteriza entre Bolivia y el vecino país para elegir a los candidatos del MAS para las elecciones generales del 2020. Más tarde ese mismo día, a través de su cuenta de Twitter, confirmó que el punto de encuentro para esta reunión del MAS será en la ciudad de Buenos Aires. El diputado del MAS, Sergio Choque, afirma que esperarán las decisiones que se tomen en este encuentro que encabeza Morales como jefe de campaña del MAS. Evo Morales está acá, por si acaso, ¿no? En permanente comunicación con los bolivianos, bolivianas, con sus autoridades. Él está conversando, no es necesariamente que físicamente pueda estar acá o allá. Ya estamos intensificando a partir de que ya tenemos electo nuestros tribunales electorales departamental y nacional, ya nos estamos reorganizando, ¿no? Esperando de que se emita la convocatoria y a partir de ello ya seleccionar nuestros candidatos para ir a esta elección. Evo Morales es el jefe de campaña, ¿no? Y las decisiones las vamos a tomar ya nosotros, en coordinación con él. Evo Morales llegó a la Argentina el pasado 12 de diciembre, donde tramita su pedido de refugio. Fue nombrado jefe de campaña para las próximas elecciones generales, luego de renunciar y dejar el país, además de quedar inhabilitado para volver a presentarse como candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo.